Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Un gusto, bienvenidos. Estaba dando un poquito más de espacio por si se unían, porque al parecer este grupo deberían haber como unas 39 personas. Estamos solo 16, entonces digo yo que esté la mitad por lo menos. Entonces, los espero un ratito porque yo creo que algunos vienen de otra clase. Entonces, eso hace que nos atrasemos. Bueno, yo incluso vengo también de otra clase, así que por eso digo, vamos a esperarlos por lo menos unos 5 minutos. Tal vez alguien más viene en estos segundos. Iniciamos. El tema del día de hoy. Hablar nuevamente de las referencias relativas y absolutas. En el nivel básico tocamos este tema. En el nivel intermedio es un requerimiento el repaso del mismo, porque algunas veces este tema puede ser, algunas veces podría quedar no tan claro, pero sencillamente cuando llevamos a la práctica cualquier proceso, eso lo vamos dominando. A medida vamos practicando, lo vamos dominando. Hay mejor aprendizaje que la experiencia y la práctica. Entonces desarrollamos el tema de las referencias relativas y absolutas. Crear o modificar una referencia de celda. Una referencia de celda se refiere a una celda o un rango de celdas en una hoja de cálculo y se puede usar en una fórmula de manera que Microsoft Office Excel pueda encontrar los valores o datos que desea que calcule la fórmula. Puede usar una referencia de celda en una o varias fórmulas para hacer referencia tres tipos de datos. Datos de una celda en la hoja de cálculo. Datos que se encuentran en distintas áreas de la hoja de cálculo, datos que se encuentran en celdas de otras hojas de cálculo en el mismo libro. Las referencias absolutas. Las referencias estándar cambian proporcionalmente cuando se copia una fórmula a otras ubicaciones de una hoja. Y esto lo hemos experimentado, creo muchas veces, que las referencias estándar, simplemente cuando hacemos un movimiento, automáticamente la referencia es proporcional, tanto a la columna como a la fila. Las referencias absolutas hacen referencia a una celda en una fila y columna fijas, independientemente de dónde se copie la fórmula. Las referencias absolutas tienen un dólar, un signo de dólar, antes del valor de fila o columna. Por ejemplo, dólar D3, de dólar 3 o dólar de dólar 3 representan valores absolutos para una columna. Una fila. Dólar 3 o ambas columnas y filas. Dólar de dólar 3. Puede mezclar referencias absolutas con referencias estándar para usos como calcular impuestos sobre ventas en un artículo. Por ejemplo, suma B3 más B3 por A5, referencias relativas, donde B3 es un elemento de ventas
y A5 es el tipo impositivo actual. La fórmula se puede copiar de una a otra y siempre, o sea, el mismo tipo impositivo en A5. La sugerencia que nos da el programa es que al seleccionar celdas, use F4, que son las teclas de función que están en la parte superior del teclado, para convertir referencias de celda en absolutas. La pulsación repetida de F4 recorre todas las opciones. Presionamos F4, sucede esto. Otra vez F4, sucede lo que se muestra. Otra vez F4, otra vez F4. Entonces, a medida vamos presionando F4, va cambiando, va haciendo un recorrido en toda su forma. Absoluta completa, absoluta en fila, absoluta en columna y relativa nuevamente, que es la forma estándar. Vamos a ver los ejemplos que tenemos en la plantilla disponible. En esta plantilla se tiene la hoja de la referencia relativa, en la que tenemos dos valores y acá dice producto. Entendemos que si dice producto, pues vamos a hacer el producto de estos dos valores. Es una multiplicación, ya sea que usted quiera hacer una multiplicación básica de este valor por este valor. Allí las referencias tienen que ser relativas, porque como la idea en Excel es siempre hacer una sola fórmula para luego reutilizarla o rellenarla según sea el caso, que es lo más usual. Entonces, cuando arrastremos esta fórmula, necesitamos que vaya cambiando. B7, B8, B9, entonces necesitamos dejarla relativa. C6, C7, C8, C9, entonces tiene que quedar así. Entonces, cuando ver, esos controles me tapan las cosas de aquí de la pantalla, lo voy a mover. Pero, por ejemplo, aquí vemos que es exactamente, ¿verdad? Es exactamente lo que queríamos que pasara. Eso es una multiplicación básica, pero si quisiéramos utilizar la función producto que nos hace lo mismo, función producto multiplica todos los números especificados como argumentos. El producto de estos dos valores. Y ya, pues la lógica de las referencias relativas ya la sabemos, porque si me ubico acá, es precisamente lo que se necesita. Si vamos revisando valores aleatorios. Aquí hay precios, unidades, y vamos a calcular el apagar. El apagar también es una multiplicación del precio por las unidades. Entonces, sabiendo eso, pues hacemos lo mismo. Necesitamos que sea relativo porque necesitamos hacer un desplazamiento y solo revisamos y es precisamente en todas vamos multiplicando el precio por la unidad en diferentes puntos de revisión. Precio por unidad. Con las relativas creo que no tenemos mayores inconvenientes. Referencia absoluta. Nos da un precio. Nos da el valor del IVA y un espacio para calcular el valor del IVA. El valor del IVA sería de este precio multiplicado por este valor. Y aquí tenemos que hacer un análisis previo. No requiere un gran análisis, pero hay que detenerse unos segunditos a pensar. El valor que quiero que vaya cambiando es este, B5, B6, B7, B8. ¿Qué 5 debe cambiar o no?
no debe cambiar. Porque si yo lo dejo así, va a decir G5, G6, G7, G8, G9. Y aquí no tenemos nada. Entonces necesitamos congelar. Puede ser que lo podamos congelar completamente. Pero como en este ejemplo, así funciona. Por supuesto que funciona porque es un valor completamente fijo. Pero como el desplazamiento que vamos a hacer en este ejemplo es hacia abajo, necesitamos que la fila no me vaya a decir G5, G6, G7, sino que diga G5 siempre. Así como está, hacia abajo, siempre va a decir G5. Entonces puedo dejarlo así y es funcional. Y verifico en algún punto. Me multiplica el precio por el IVA. De la misma forma, el precio por el IVA. Esto es únicamente para hacer una revisión. Precio por IVA. Entonces, ve que no se necesitó congelarlo completamente, más podría ser lo más saludable y lo más recomendable, pero así nos funciona. Entonces, por eso les digo. Habría que hacer un breve análisis antes de aplicar una referencia. Aquí dice apagar. Viene una fórmula que es la que acabamos de aplicar, pero en el apagar no debería de ser esa. El apagar debería de ser el precio más IVA. Precio más IVA. Y aquí pues las dos referencias van a ser relativas porque necesitamos que el B5 vaya diciendo B6, B7, B8. El C5 también. C5, C6, C7, C8. Entonces ahí pues dejamos la referencia estándar o la referencia relativa. Antes de seguir con algunos ejemplos de referencia, quiero adicionar aquí una hoja para terminar de explicar lo que dejé pendiente ayer. Ayer yo estaba haciendo un ejercicio en el que pasaría, a ver, voy a ponerlo para, voy a hacer una pausa en la referencia, así voy a retomar lo de ayer. Esto estábamos viendo ayer y le voy a explicar los cambios que hice. He agregado una fecha de emisión de factura porque yo les planteaba que si aquí dice crédito, los créditos usualmente se dan a 30 días en algunos casos, ¿verdad? En algunos contextos. En otros contextos, o sea, los créditos son completamente diferentes, se manejan como internamente o institucionalmente se termina a usar. Pero este es simplemente un ejemplo. Que si ese pago se realiza después de los 30 días, debería de tener un recargo. Entonces, hice estas modificaciones. Le agregué una fecha de emisión de factura. Aquí en estos días de crédito hice una modificación también. Utilicé una fórmula condicional, un sí, en el que pregunto que si en G4 dice crédito, pues entonces que haga una resta de la función hoy. La función hoy lo voy a hacer acá, que la función hoy lo que hace es devolvernos la fecha de hoy o la fecha del sistema, confiando en que los equipos van a estar siempre con la fecha actualizada, porque si no, esa función le va a devolver la fecha del sistema, pero la fecha de hoy, que es lo que se espera. En la fórmula he ingresado que es a la fecha de hoy se le resta la fecha de emisión de la factura para contar los días que han pasado
a partir de la fecha de emisión de la factura al día de hoy. Y eso nos da como resultado, aquí da cero porque la condición le hemos puesto que debe decir crédito. Entonces, por eso da cero acá. Aquí en crédito, del 6 de marzo al 6 de julio han pasado 122 días. Del 29 de enero al 6 de julio han pasado 158 días. Y así sucesivamente, del 29 de mayo al 6 de julio han pasado 38 días. Y aquí cero porque dice contado. Esos son los días que han pasado. Y aquí pues se ha calculado una fecha de vencimiento dependiendo de la fecha de emisión y los días que han pasado al día de hoy, ¿verdad? Se ha calculado una fecha de vencimiento que es a cuatro la suma de las fechas para que nos dé una fecha de vencimiento. Aquí donde he colocado monto final, agregué una función condicional en el que digo que si G4 dice contado, porque yo les planteaba que si dice al contado, por supuesto que no va a tener cambios en el monto a pagar, ¿verdad? Si dice contado, va a pagar lo mismo que ya se ha calculado. Esto ya se calculó. Si dice contado, paga lo mismo. Pero si no, preguntamos dos cosas. Esa celda dice crédito y H4 es menor o igual a 30 porque son los días permitidos. A partir del día 31 es cuando ya se comienza a cobrar el recargo. Entonces, si allí dice crédito y es menor o igual a 30 días, paga lo mismo calculado. Paga lo que la factura tiene. Pero si no, yo le he puesto allí 1.01 porque debería de pagar. Ahí los recargos pues igual pueden variar, ¿verdad? Yo en el ejemplo solo dije, bueno, que pague el 1% más sobre el monto de la factura. Por eso dice 1.01, porque como el 100% es esto, pero el 1.01 es como que estemos diciendo el 101%. De allí el 1.01. Entonces agregué estas condiciones a ejecutar lo que les planteé, lo último que planteé en la clase de ayer. Entonces, vuelvo. Explico nuevamente, comparo que si dice contado, pague el mismo monto. Que si dice crédito y es menor o igual a 30, pague el mismo monto. Pero si no, se le recarga el 1%. Entonces, los montos, por ejemplo, aquí dice contado, paga lo mismo. Aquí dice crédito, pero tiene 122 días después de la fecha de emisión de factura. Paga el 1% más. Aquí dice crédito, pero tiene días que han pasado después de la facturación. Y es el 1% más. Aquí igual son más de los días permitidos. Paga más. Aquí dice contado, no afecta, paga lo mismo. Aquí dice 5 días y dice crédito, paga lo mismo porque a pesar de que es crédito, pues solo han pasado 5 días que están permitidos, paga lo mismo. Crédito, ya se pasó varios días, paga el 1% más. Paga lo mismo. Crédito con más de 30 días, paga más. Contado paga lo mismo. Y así pues ese es el planteamiento que yo les dejaba anoche. Voy a continuar con las referencias. Por ejemplo,
Les mencionaba, el tema puede ser ya un poco claro en algún momento, pero si tenemos más ejemplos, pues mucho mejor. Y si practicamos, muchísimo mejor. Voy a traerme un ejemplo que dice, a ver, tenemos este. Hay un registro de ventas anuales. Voy a pegar acá. Aquí están las ventas anuales. Esto es dinero. Y aquí nos pide un total. Allí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque yo incluso si lo quisiera hacer mucho más rápido, selecciono el rango y se acuerda usted que con el relleno o con la suma, aquí dice, ahí está el atajo de la suma, al más igual. Y yo presiono suma. Usted se acuerda que eso nos lo da rápido. Ahí tenemos el total por mes y tenemos el total anual. Ahí no hemos hecho mayor cosa, porque solo automáticamente hemos hecho la suma para los vendedores anualmente y mensualmente. Tal vez aquí algo puede cambiar si quisiéramos calcular porcentaje. Como esta es la venta anual, 2.405.679. Entonces podemos decir que esta vendedora, a ver, voy a inmovilizar la columna A y las filas de la 3 hacia arriba para que no suceda esto, que cuando yo me vine para acá ya no pude ver a los vendedores. Entonces voy a inmovilizarlas, ubicándome en B4, vista, inmovilizar paneles. Entonces, ahí cuando yo ya me vaya hasta aquí, pues ya no hay problema, yo sigo viendo la lista de vendedores. Entonces, decíamos, la cosa cambia cuando, por ejemplo, ya queremos saber cuánto porcentaje o cuánto aportó esta vendedora respecto al monto anual, a las ventas anuales. Esto tiene que ser una división. Entonces ahí es donde debo decir, ¿qué debo hacer? Esto quiero que vaya cambiando. N4, N5, N6, N7, ¿ok? Pero N20, ¿será que quiero que cambie? N20, N21, N22. No. Esto tiene que quedarse fijo. Entonces, presionamos F4 y decimos que se quede completamente fijo. Esto es porcentaje, por lo tanto, voy al tipo de dato en inicio. Y le aplico el estilo porcentual. Y podemos determinar, ahí ya hemos utilizado las referencias. Relativa y absoluta. Entonces, ya sé que funciona, solo hago el relleno y digo, ah, muy bien. Entonces, el siguiente vendedor aportó un 6%. Solo verificamos si quieren y solo vamos bien. Ah, ok. El total de ese vendedor, el total anual. El total de este otro vendedor y verificamos si vamos bien, ¿verdad? Está haciendo la referencia a las mismas celdas. Y así, pues decimos, quiero ver el vendedor que aportó menos. Él nomás aportó el 5% sobre las ventas anuales. Si quisiéramos saber el porcentaje anual, el porcentaje mensual.
El porcentaje mensual. ¿Qué porcentaje de ventas representa cada mes respecto al año? Aquí nosotros podríamos decir, estos montos yo puedo fácilmente decir, me voy a utilizar la función max como para saber en qué mes hubo mayor venta. En porcentaje algunas veces se aprecia mejor. Entonces, para sacar el porcentaje hacemos lo mismo. El total del mes entre la venta anual, que es esta. Y allí es donde hago el análisis, ¿verdad? Ok, B20, necesito que se vaya moviendo si hago el desplazamiento. B21, no. C20, D20, eso que necesito que se vaya moviendo. Pero N20 no, ¿verdad? N20 igual, aquí sucede lo mismo. N20 tiene que ir cambiando. Perdón. Tiene que estar congelado porque no quiero que diga N21, N22 porque no hay nada más a la derecha. Entonces, queda igual que en el ejemplo anterior. Hemos sacado el porcentaje, solo que nos fijamos en el formato y aplicamos el estilo porcentual. Entonces, cuando ya tenemos esto, pues sacamos el porcentaje y podemos apreciar que la mayor venta se tuvo en el mes de junio, que representó el 11% del total. Y las menores ventas ocurrieron en el mes de diciembre y en el mes de enero. Enero y diciembre fueron nuestros meses que no aportaron mucho en el año. Ese es uno de los ejemplos de utilización de referencias. Hay otro ejemplo. Aquí los ejemplos son bien similares. Quizás ahí lo único que tenemos que ir viendo es que es en realidad cuál va a ser nuestra referencia absoluta y cuál va a ser la referencia relativa. Eso es lo que tenemos que detenernos un poquito a pensar. Hay productos, precios y el descuento, que aquí como yo pegué valores, no es posible que sea 0.043%. Sino que le voy a aplicar un estilo porcentual, pero aquí en la barra de fórmula dice 4.3. Entonces lo dejo así, le agrego, le aumento decimales para que diga 4.3. Entonces hacemos el mismo análisis, ¿verdad? Cuando ya se tiene práctica de esto, puede ser que alguno de ustedes pues ya agarró la práctica desde el básico, viene, lo domina muy bien. A veces ni hay que detenerse a pensar, simplemente se aplica. Pero estamos en el repaso del tema, entonces se requiere la explicación. B2, necesito que vaya cambiando. B3, cuando haga el desplazamiento. B3, entonces la dejo libre. Multiplicado por el descuento, esa celda no se tiene que mover cuando vaya a hacer el desplazamiento hacia abajo. No tiene que decir H3, H4, H5, porque aquí no hay nada. Por lo tanto, se ancla o se fija. Entonces, ahí está el descuento. Solo le vamos poniendo el estilo porcentual. Allí no va estilo porcentual porque esto es dinero. Entonces, allí tenemos que va y lo vamos revisando. Precisamente solo para verificar que las referencias de celda sean las correctas. Y solo agarramos unos puntos aleatorios para verificarlo. Ahora el total a pagar ya es un poco más sencillo en que decimos el precio menos el descuento. Fácil, porque eso sí necesitamos que vaya cambiando. A B2, B3, B4, C2, C3, C4, etc. Entonces ahí pues simplemente
doble clic, ¿verdad? Para hacer el relleno de los productos del total a pagar. En el siguiente ejemplo, a ver, ya hicimos porcentajes, pero vamos a hacer porcentajes. Hemos hecho porcentajes de vendedores, seguiremos haciendo porcentajes, solo porque ahora tienen otro tema de porcentaje. Estos son dólares, estos son productos. Sacamos un total, nos vamos a la autosuma, verificamos que sea el rango de B2 a B25, es en efecto ese es. El total de ventas de todos los productos ha sido de 1.662.507. Entonces decimos, ¿cuál es el producto que más aporta al total de las ventas? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Agarramos las ventas y aquí este análisis ya es repetitivo. Necesito que cambie B2, B3, B4, B5, pero esta celda sí necesitamos fijarla. Entonces allí ya vamos conociendo, esto no es dinero, esto es un porcentaje. Es que esto es una división. Entonces, ahí tenemos el porcentaje de ese producto. Y ahí vemos, ¿verdad? Ok, el producto 1 representa el 6% sobre el total. El producto que menos aporta al total es el producto 17. El producto 6, ¿verdad? Son los que menos movimiento tienen. Tenemos otro ejemplo. Este ejemplo lo hicimos en el básico parecido a las tablas de multiplicar. No vamos a hacer tabla de multiplicar, pero vamos a hacer algo parecido. Qué molesto es este control. Los controles de Zoom me molestan terrible. Vamos a dejarlo aquí. Acá traemos otro ejemplo. Y aquí hay una proyección, pero esta proyección no tiene que estar hecha porque la idea es que la hagamos ahorita. Porque como lo que hice fue pegar valores, entonces esta proyección, estos números que están aquí nos están indicando que es el porcentaje, pero está en dos decimales, le voy a aumentar dos decimales, le voy a poner un colorcito, que esos son los porcentajes, que como es una proyección, le voy a poner, estos son montos. Y estos números que son 44, pues así como rápidamente a uno le dan la impresión que son fechas, entonces le vamos a poner fecha. Entonces, cuando queremos hacer una proyección basados en los montos del año anterior o del mes anterior, cada mes, enero, febrero, marzo, abril, se va a ir incrementando este porcentaje. En enero tendría que incrementarse un 0.56% respecto al monto del año anterior. Aquí hay que subir un 2.82%, 2.82%. Entonces, tenemos las proyecciones mensuales basados en una cifra del año anterior. En una sola fórmula deberíamos llenar la matriz, porque de eso se trata. Entonces, digo, esta celda, si yo hago el desplazamiento hacia abajo, necesito que vaya cambiando a 5, 6, 7, 8, 9. Si yo hago el desplazamiento hacia la derecha, la B no se tendría que mover. Entonces, no nos sirve así porque se congelaría completamente. Ni se mueve ni para abajo ni para la derecha.
Voy presionando F4 para ir haciendo el análisis. Ahí no se va a mover el 5. Cuando yo desplace hacia abajo, se va a mantener el 5. Cuando desplace hacia la derecha, va a ir cambiando de B, C, D, E. Aunque eso depende, porque si ustedes quieren que este porcentaje se vaya basando en el mes anterior, pues habría que considerar eso también. Pero en este ejemplo, estamos diciendo que queda esto fijo y esto fijo. Veamos F4 nuevamente y analizo. Necesito que cuando me desplace a la derecha, la B no se mueva, pero que cuando me desplace hacia abajo sí se mueva, 5, 6, 7. Muy probablemente me convenga esa forma. Y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de arriba. Obviamente una referencia relativa no me sirve. Porque si me desplazo hacia abajo, C4, C5, C6, no queremos eso, porque queremos mantenernos en C3, por lo menos aquí. F4 nuevamente, tampoco nos conviene. Completamente congelado el valor, porque hay que hacer desplazamientos hacia abajo y hacia la derecha. F4 nuevamente. Dejamos libre la C. Si nos desplazamos hacia la derecha, funciona porque va a ir cambiando D, E, F, G. Desplazamientos hacia abajo. Necesito que no se mueva de la 3. Puede ser que sirva. Entonces decimos, vamos a hacer el desplazamiento y hacemos una comparación. O una revisión. Muy bien. Necesito este monto con el porcentaje de arriba. Otra comparación. U otra revisión. Este monto con el porcentaje de arriba. Okay. A ver si esto está bien aquí. Un punto de revisión. Este monto con el porcentaje de arriba. Este monto con el porcentaje. O sea que, como que sí, ¿verdad? Este monto con el porcentaje de arriba. Entonces, ya con toda confianza, uno dice, ok, desplacémonos entonces porque está correcto. Entonces hemos llenado la proyección y decimos un punto para revisar este monto con este monto. Este monto con este monto. Ahí está la intersección. Este con este. Y ahí solo pues verificamos que se cumple lo que hemos querido hacer. En el siguiente ejemplo, vamos a hacerlo un poquito igual, pero le vamos a aplicar una diferencia en la siguiente hoja. También es una proyección. Voy a cambiarle que estos son fechas, fecha corta. Aquí hay un porcentaje de incremento que le voy a aplicar, un estilo porcentual, pero le voy a aumentar decimales. Está un poco parecido al anterior, solo tiene algo diferente. Hay un monto del año anterior y aquí está cada mes. La proyección va a ir creciendo 3.3% de acuerdo al mes anterior. Es decir, que este 18.000 tiene que crecer en enero el 3.3%. En febrero el 3.3%. En todos los meses, junio en relación a mayo. Octubre crece en relación a septiembre. Entonces, eso es un incremento constante. ¿Cuál sería la diferencia? El monto del mes anterior. ¿Alguien que me quiera decir cómo dejo esa referencia?
A ver, como hay que desplazarse hacia abajo, necesitamos que la fila cambie. Pero como en este caso, ya no necesitamos que este sea nuestra base siempre, sino que vaya cambiando respecto al mes anterior. Por lo tanto, voy a necesitar que la B también vaya cambiando para que se cambie a C, a D, a E, porque esa es la proyección en este ejemplo. Multiplicado por un porcentaje fijo que ya nos lo dieron. Y como ya ese porcentaje es fijo, pues ahí simplemente no me preocupo en anclar completamente el valor de la celda, ya que sí, es verdad. Entonces hay incrementos del 3%. Verifiquemos nada más puntos de revisión. Ok. Vi que funcionó. ¿Qué pasaría si lo desplazo? Ahí pasó algo. Vaya. Verifiquemos. En el mes de febrero. Justo lo que queremos, que tome el mes anterior por el porcentaje. Pero aquí cada vez se nos va haciendo chiquito, porque como toma el mes anterior y le va sacando el 3.3% del mes anterior, entonces hay que hacer una modificación en la fórmula. Lo que pasa es que aquí solo está calculando el 3.3%. Pero nos tiene que mostrar la venta del mes anterior más el 3.3%. Entonces, más esta cantidad. Entonces, sería el monto del mes anterior multiplicado por el incremento constante, pero sumado a la misma cantidad. Entonces, ahora veo que sí, ¿verdad? Está sumándole el 3%, aparte, o sea, el monto anterior, el mes de enero ya tiene el 3% más respecto al mes anterior. Entonces, si aquí selecciono y hago el desplazamiento, entonces ahí ya tenemos la proyección del año. Y agarro puntos de revisión. Veamos, este 15.000 es un 3.3% más que 14.000. Este 34.000 es un 3.3% más que 33.000. 22.000 más que 21.000. Sería otra aplicación. Entonces, ahí es donde tenemos que saber exactamente qué necesitamos hacer. Solo quiero revisar algo. Sé que me. Atención, aunque sí tienen. Fíjense que como yo en la clase me van a disculpar, pero yo escondo todos los controles porque me tapan algunas cosas de la pantalla. Entonces, a veces, honestamente, no veo si están con sus cámaras encendidas, pero veo que algunos sí. Me gustaría escucharles, ya que siento que no están siendo tan participativos, entonces quisiera que me hicieran alguna sugerencia, porque yo no sé si yo lo duermo, porque, o sea, me tendrían que decir si están dormidos o está tan aburrido que es como, ay, ya sabemos. Entonces, no sé, yo quisiera que si pudieran expresar algo que yo tenga que mejorar, ¿verdad? Porque dice Andy, agarró el primer dato, después el incremento y lo va sumando con el del anterior, según solo entendí. Espérame, vamos a volver a leer. Dice Andy, agarró el primer dato. Después el incremento y lo va sumando con el del anterior, según solo entendí. Sí, así lo hice, Andy. Así lo hice, porque en este ejemplo que acabo de realizar,
Este monto ya lo teníamos, ya veníamos con un monto del año anterior. Esto ya lo teníamos, esta es una base. Pero en esta proyección se nos está diciendo que se proyecta crecer cada mes un 3.3%. Por eso es que la fórmula, recuerde que tenemos que tratar de hacer una sola fórmula. Pues sí, porque no vamos a ir haciendo tantas. Ajá. Ah, ok. Perfecto. Entonces sí, ya se entendió, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente. Vamos tomando el monto del mes anterior, multiplicándolo por el incremento que nos dijeron que es desde 3.3 que está en esta célula. Ah, digamos que vamos a hacer otro ejemplo. Pasándonos quizás sí, esto no es de referencias, pero digamos que si yo quiero hacer una hoja en la que me muestre un resumen de eso. Aquí los meses están mostrados en columnas. Y por supuesto los totales también, ¿verdad? Estos totales. Pero de pronto nosotros decimos, yo quiero ver nada más. Porque es que ahorita digamos que no nos interesan tanto los montos de los vendedores. En algún momento sí, pero puede ser que en otro momento solo nos interese el dinero. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Me voy a llevar este mismo título para otra hoja. Ah, registro de ventas. Y en esta tenga los meses que va de B3 hasta M3. Voy a poner aquí meses. Pero y vamos a verlo. Quiero ver esta referencia. Ve esta referencia. Yo lo que hice es que simplemente me ubiqué en la celda A4. Igual, yo utilizo el más, siento que me sale más inmediato en el teclado numérico, pero igual, ¿verdad? Que sería como la forma más tradicional. Y yo quiero que diga enero ahí en esa celda. Entonces yo vengo, me cambio de hoja y hago clic en el dato. Entonces veo en la barra de fórmulas que tengo igual a hoja 2, porque así se llama la hoja a la que me he pasado. Antes estaba en la hoja 7. De hecho, puede notarlo aquí que estoy trabajando en ambas. El signo de admiración por defecto, que ya lo deja el programa. Y la celda a la que quiero hacer referencia, B3. Entonces, por eso me traslada aquí, ¿verdad? O sea, que si ahí ya no dice enero, sino que solo dice M. Lo mismo tendría que decir en hoja 7, ¿verdad? Entonces, esta va a depender de acuerdo a lo que yo vaya modificando acá. ¿Qué tendría que hacer? Aquí el tema de las referencias, si alguien tiene una idea, me la dice. Porque ustedes ya saben que si yo copio esto y le doy una opción de pegado de transponer, ustedes ya saben que esto me lo va a cambiar de horizontal a vertical. Que perfectamente lo puedo hacer. ¿Cómo lo haría con referencia? Pues aquí como el desplazamiento lo voy a hacer hacia abajo, no me serviría, ¿verdad? Usted
Dice para poner además meses. Ajá, Para pero no, abajo. ajá, para abajo. Que no sería, digamos, le pone, por ejemplo, enero, después febrero y después arrastra para abajo. Sí, o sea, haciéndolo de la manera tradicional, ¿verdad? Sin usar referencias, digamos así. Ah, digamos así como yo pongo enero. Ya con solo enero que ponga ya. Ya entiende el sistema. Exactamente, ajá, ya utiliza, si yo lo quiero abreviado, pues. Solo que aquí, como yo lo he hecho referencia, y está mal, ¿verdad? Pero, por supuesto, yo puedo hacer eso. Y algunas veces se tiene este tipo de estructura porque en algún momento, lo que le digo, solo se necesita estos montos, por ejemplo. Entonces, digamos, aquí no voy a utilizar referencias, sino que solo voy a hacer una transposición, pero recordémonos de opciones de pegado, porque puede ser que aquí cambien los montos y este total se vaya refrescando también en esta hoja. Entonces aquí voy a... Aquí tengo que ir uno a uno por la estructura, porque yo perfectamente puedo hacer una transposición, ¿verdad? O sea, una transposición, pero no me activa los vínculos. Y aquí me sale eso porque tengo los datos en otras hojas, ¿verdad? Entonces, si hago eso, si hago una transposición, aquí sí me va a funcionar en la misma hoja, pero aquí no, entonces solo tendría que pegar mejor las referencias y ahí sí que tengo que ir una por una, ¿verdad? Enero, yo veo. Como voy para abajo, ¿verdad? Ahí solo vamos cambiando porque esta hora tiene que ser pasando en la hoja anterior. Aquí tengo que cambiar que tiene que ser C. Y solo voy comparando. Lo bueno es que esto se hace una sola vez, porque cuando se reutilice esta forma, que es lo más usual que ocurre, entonces ya solo se vienen refrescando los datos. Entonces aquí voy cambiando. Solamente la letra. O simplemente voy haciendo clic, ¿verdad? Allí, pues, lo que más fácil pueda salir. Estoy haciendo esto porque estamos hablando del tema de las referencias y esto está haciendo referencia no solamente a celdas de una sola hoja, sino que en otras hojas podemos utilizar datos de hojas que estén en el mismo libro. Entonces, por eso estoy haciendo este es otro tipo de referencia. Hablar de referencias también incluye hablar de referencias estructuradas. Y las referencias estructuradas las encontramos cuando vimos el tema de las tablas, ¿verdad? Que no es lo mismo que yo tenga un rango de datos. Me voy a detener un poquito porque quería abarcar también esa referencia. Hemos aplicado referencias relativas y absolutas. Aquí estoy aplicando referencia de otro dato de otra hoja, no solo de la misma. Y las otras referencias cuando se utilizaron tablas, ¿verdad? Recuerde, cuando se hace una fórmula, la referencia aquí es otra. Por ejemplo, yo aquí solo quiero promedio, digamos. Promedio. Si yo quiero un promedio de
los meses. Entonces, esa es la referencia. Tocando el tema de referencias, estas son las referencias estructuradas, que las encontramos cuando tenemos tabla. Entonces, solo haciendo repaso en los últimos segundos, hemos repasado las referencias relativas, absolutas, referencias de datos de otras hojas y referencias estructuradas. Así concluyo el tema de las referencias. Me quedo hasta acá. Muchas gracias. Que tengan una buena noche y un buen fin de semana. Les espero el lunes a las 9 de la noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de. Buen fin de. Dice Kevin, ¿nos podría? Gracias. Ok. Ok, Kevin, yo lo comparto en el grupo.